La propuesta en síntesis, sin entrar en detalles menores, lo que sitúa es que hay un incremento de jornada, más como un tema de organización de descanso y de trabajo, pero que es verdad que hay un incremento de la jornada efectiva de trabajo. Las mochilas situaban el recorte de todas las mochilas y compradas. Es decir, nadie va a quedar por debajo de salarios de 26.000. Y finalmente la propuesta de la Generalitat dice que habrá 35 prejubilaciones que se producirán este año. Y ante este escenario la decisión para nosotros es clara. Evidentemente la decisión la tienen que tomar todas y todos vosotros, en las urnas, a voto cerrado, secreto y libre. Que no es una decisión de unos pocos, es una decisión colectiva que afectará a todos y cada uno de los trabajadores que directa o indirectamente estáis trabajando en Parrico. ¿Y qué decimos nosotros? Pues os decimos lo que hay. Ni más ni menos. Después de un proceso de negociación largo, complejo, y aprovecho para agradecer especialmente a nuestros compañeros de Parrico, de la fábrica de Santa Perpetua, que hayan aguantado. Que hayan aguantado insultos, agresiones. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? ¿Pero qué se han creído estos energúmenos que están en el Comité de Santa Perpetua? Nosotros nos negamos a que se cierre la fábrica de Santa Perpetua. ¿Se pueden recuperar las condiciones de trabajo perdidas si la fábrica sigue abierta? Si la fábrica se cierra, las condiciones no se recuperan. Mirad, no es fácil venir hoy aquí a pedir a los compañeros y a las compañeras sacrificios. No es nada fácil para un sindicalista. No es nada fácil para un sindicato. Podríamos mirar para otro lado. Podríamos inhibirnos. Pero no lo vamos a hacer. Nosotros somos el sindicato que Nissan dijo la verdad. Y hoy la fábrica está abierta y la gente está trabajando. Y van a poder recuperar lo que han perdido. Y somos el sindicato que a los trabajadores de Parrico hoy les decimos la verdad. Yo creo que no merece la pena correr ese riesgo. Porque creo que es un riesgo alto. Y como creo que no merece la pena correr ese riesgo, compañeros y compañeras, es por lo que hoy estamos aquí y por lo que hemos seguido este proceso y por lo que os pedimos vuestra participación en el referéndum. Y si creéis que os estáis jugando más de lo que podéis ganar, vuestro voto afirmativo. Os pediría que todo a mano alzada, todos los que estemos de acuerdo en que se haga el referéndum el martes, levante la mano, por favor. Gracias, ya podéis bajarla. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues aprobado. Muchas gracias.